Es el año 2149. La humanidad está en peligro de extinción por la superpoblación y la contaminación. El planeta es inhabitable. Pero unos científicos descubren una grieta en el continuo espacio-tiempo que conduce a un pasado alternativo. Así que un grupo de humanos es enviado al periodo Cretácico, 85 millones de años en el pasado, para preservar a la especie y salvar a la raza humana. Pero las cosas no serán nada sencillas, pues en este nuevo mundo se enfrentarán a peligros como dinosaurios o un grupo de rebeldes llamados los Sextos. Esta es la premisa de Terra Nova, una serie de televisión del año 2011 producida por el mismísimo Steven Spielberg. En este vídeo haremos una recopilación de todas las especies de dinosaurios que han aparecido en la serie, ya que sin duda Terra Nova presenta una lista de criaturas prehistóricas bastante curiosa, algunas siendo especies reales y otras tantas ficticias, dando lugar así a una tierra primitiva fascinante y aterradora por igual. Así que, bueno, sin nada más que comentar y aclarar, ponte cómodo, coge una bolsa de palomitas y disfruta de todos los dinosaurios de Terra Nova. Al igual que cierta película de dinosaurios que todos conocemos, el primer dinosaurio que vemos en Terra Nova es el majestuoso Brachiosaurus, un colosal dinosaurio saurópodo brachiosáurido de una longitud de 25 metros, una altura de 13 metros y un peso de unas 100 toneladas. Sin embargo, el Brachiosaurus habitó a finales del Jurásico y no en el Cretácico, que es el periodo de tiempo en el que se ubica Terra Nova. Los Brachiosaurus son herbívoros muy grandes, y la única criatura vista hasta ahora que rivaliza con ellos en tamaño es el gigantesco Empyrosaurus. A veces parecen alimentarse en grupos durante el día, mientras que en otras ocasiones vemos a algunos Brachiosaurus vagando en solitario, pero en general parecen vivir en grandes manadas. Los machos son más grandes y de colores más brillantes que las hembras. Ahora nos encontramos al Ankylosaurus, un dinosaurio herbívoro tireóforo anquilosáurido, que a diferencia del Brachiosaurus, este sí habitó en el Cretácico. Poseía una longitud de unos 8 metros, una altura de casi 2 metros y una masa corporal comprendida entre las 5 y las 8 toneladas. Aunque el Ankylosaurus de Terra Nova, al vivir 20 millones de años antes que el Ankylosaurus real, posee una morfología un poco diferente, ya que los picos y la forma de la cabeza son un poco diferentes a los del Ankylosaurus real. Aunque, por supuesto, sigue manteniendo su armadura protectora y su enorme cola apaleada que utiliza para defenderse de los depredadores. En la serie se recupera un huevo de Ankylosaurus abandonado y dañado de los nidos. El joven dinosaurio nunca eclosionó porque su pata se fusionó con su cuello, pero para su fortuna fueron separados quirúrgicamente, y la familia Shannon decidió conservarlo por un tiempo, aunque al final tenían que liberarlo si pretendía vivir en la naturaleza. Después de ser liberado, gritó con fuerza y llamó la atención de un adulto que se encontraba cerca. Al final, este adulto aceptó a la cría como propia. Continuamos y nos encontramos al Carnotaurus, un dinosaurio terópodo carnívoro abelisáurido que habitó en Sudamérica durante el periodo Cretácico. Este depredador tenía una longitud de 7 metros y medio a 9 metros, una altura de 3 metros y medio y un peso entre 1 y 2 toneladas. El Carnotaurus es el dinosaurio estrella de Terra Nova, apareciendo en numerosos episodios, y a lo largo de la serie vemos diversos ejemplares como machos, hembras y hasta Carnotaurus juveniles. Estos se diferencian por su tamaño, sus colores o el tamaño de sus cuernos. Los Carnotaurus pueden correr extremadamente rápido, lo suficientemente rápido como para mantenerse a la misma velocidad que los vehículos utilizados por los colonos y los Sextos. A veces se atacan en parejas, aunque en otras ocasiones cazan en solitario. A decir verdad, el Carnotaurus de Terra Nova es una representación más o menos fiel al Carnotaurus real. No es que sea 100% científicamente exacto, pero sí que es más realista que otros Carnotaurus aparecidos en películas o series. Nos encontramos ahora al Empyrosaurus, una de las tantas especies ficticias de la serie. Como vemos, el Empyrosaurus es muy similar al Spinosaurus, por lo que este es un dinosaurio espinosáurido, y el dinosaurio carnívoro más grande de todo Terra Nova. Desconocemos sus medidas, pero de seguro mide unos 15 metros de largo, unos 6 o 7 metros de alto, y un peso de 10 toneladas.
El Empyrosaurus aparece únicamente en el episodio de Nightfall, en el cual intenta atacar a la colonia, la cual estaba casi indefensa. Así que, con material inflamable, encienden unas grandes llamas, las cuales espantan al Empyrosaurus. Y es que parece que el fuego es la única debilidad de este gran depredador. Y en cuanto a su aspecto, vemos como el Empyrosaurus posee una gran vela al igual que el Spinosaurus. Y la verdad, este dinosaurio es muy parecido al Spinosaurus de Jurassic Park 3. Otro dinosaurio carnívoro de Terranova es el Nicoraptor, otra especie que al igual que el Empyrosaurus es completamente ficticia. El Nicoraptor es un dinosaurio terópodo dromeosáurido muy similar al Velociraptor, así que muy posiblemente este posea una longitud de unos 2 metros, una altura de menos de 1 metro y un peso menor a 50 kilogramos. El Nicoraptor aparece en varios episodios, demostrándonos cómo este, a pesar de su pequeño tamaño, es una criatura bastante peligrosa, capaz de matar a un ser humano. Los Nicoraptors poseen plumas, teniendo plumas más largas en los brazos, el cuello y el final de la cola. Lo que nos demuestra cómo Terranova, a pesar de contar con especies ficticias, todos sus dinosaurios y reptiles, o por lo menos casi todos, poseen bastante realismo. Y como no, estos dinosaurios son bastante ágiles y rápidos, pudiendo superar la velocidad de los todoterrenos y motos de los colonos. Otro dinosaurio dromeosáurido de Terranova es el Aceraptor, también conocido como el Slasher. Esta es una especie ficticia de dinosaurio que tiene plumas de colores y una cola con forma de látigo capaz de cortar a un hombre por la mitad. Los Aceraptors suelen estar inactivos durante el día, pero son unos feroces cazadores en manada cuando cae la noche. Estos dinosaurios aparecen en varios episodios de Terranova, atacando en numerosas ocasiones a nuestros protagonistas. Los Aceraptors son bastante rápidos y veloces, capaces de superar los 70 km por hora. Los Aceraptors poseerán una longitud de unos 4 metros, una altura de 2 metros y un peso de unos 300 kilogramos. Los machos poseen púas en la cola, mientras que las hembras no. Un Slasher madura en unos 4 años, y los machos son más coloridos y brillantes que las hembras, al igual que pasa con muchas especies de aves como los pavos reales. Sin duda una de las criaturas más letales y peligrosas de todo Terranova. Ahora nos encontramos a los Oposaurus, unos dinosaurios ficticios que aparecen en Terranova, los cuales son terópodos pequeños, del tamaño de un perro, con muchas púas en la cabeza y en la parte superior del cuello. Los Oposaurus solo tienen una fina pluma en la espalda. Sus brazos tienen plumas más grandes de color azul y amarillo. También tienen plumas más grandes en la punta de la cola. Los Oposaurus parecen tener una obsesión con el níquel, utilizado en los cables de comunicación de la colonia. Y es que al parecer el níquel les produce un efecto similar como el que la hierba gatera produce en los gatos. Hablando ahora de los reptiles voladores, encontramos a los Malcomus pterosauria, un pequeño pterosaurio que vive en grandes enjambres y tiene aproximadamente el tamaño de un cuervo. Los Malcomus viven principalmente cerca de la costa, pero viajan tierra adentro para reproducirse en cantidades masivas y luego migran de regreso a la costa para crecer hasta la madurez. No se reproducen todos los años, y en la serie vemos como estos pequeños reptiles atacan la colonia de Terranova, porque esta estaba construida sobre sus zonas de reproducción. Los Malcomus pterosauria son capaces de matar a un ser humano, ya que en la serie acabaron con las vidas de 3 soldados de Terranova. Y por último nos encontramos un pterosaurio desconocido, que aparece en varios episodios pero que nunca se dice su nombre. Pero aún así vemos como este pterosaurio tiene una cresta en la parte posterior de la cabeza, junto con una cresta en el pico y una más pequeña en el pico inferior. También tiene una mancha de piel de color rojo brillante que se extiende desde el ojo hasta el cuello. Curiosamente este pterosaurio posee ciertas similitudes con el Kaiwahara, un pterosaurio que se descubrió en Brasil en el año 2014. Sorprendentemente el Kaiwahara vivió hace exactamente 85 millones de años, el mismo periodo de tiempo en el que se ubica Terranova.
Pero bueno, mis queridos paleontólogos, este vendría a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios cuál es vuestro dinosaurio favorito de Terranova y por qué. Dejádmelo todo abajo en los comentarios. Por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y mucho menos que no se os olvide seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram, ni tampoco por Twitch, donde subo directos y streams jugando a juegos de dinosaurios y monstruos y charlando sobre estas bestias. Así que, bueno, nos vemos en el próximo vídeo.